Champañá en Surco empieza un nuevo partido de básquetbol por la Liga de Lima. Uno de los últimos partidos de clausura. Ejército de Blanco versus el Bosque de Verde. Jugaría Chávez de 5 y en su momento de 4 cuando hay una buena canasta de Patterson flotando por los aires. Acepta la falta y pone el doble. Ahí recibe falta de el Guillén, contacto de Guillén. Falta sí. De Guillén. 80 puntos. El ejército se disparó notablemente. Le costó en un inicio, pero en el tercer cuarto al final supera por muchos puntos al Bosque y ahora llega a los 80. Va a pasar los 100, ¿eh? Martirena, pero miró el control ahora. Se tiró el piso bien. ¡No! ¿Qué quiso hacer Martirena? Lanzarla desde el piso. ¡Qué bárbaro! Esta es la vía. ¿Sale a quién? A la Trail Sprewell de los Knicks. Bueno, hace muchos años. Se ríe finalmente. El partido se presta, el score se presta para este tipo de actividad. Perdí el balón ahí. Lo vamos fíjense, a ver en la repetición. ¿Y quién agarra el rebote? Loaiza, el base del ejército. Pone el doble, 29 la diferencia. Se ríe Martirena después de el intento fallido. Por 5 fouls le queda Giovannini Tafur. Probado Iván Loaiza. Y Brooks aprieta el botón del elevador y pone el doble. Es que es un buen lanzador. Hay que contarla antes que ingrese. Y ese pase, buscando el espectáculo, esta vez no funciona, lo dejaremos para momento. Después, Giovannini, dice, se complicó ahí Vladimir Loaiza. Fíjate que Leturia ya no sube, ¿eh? Está esperando el contragolpe. Asistencia volcada, a volar, Aerolíneas Patterson. Qué linda jugada de Aleyup.
toma y te devuelvo. Así suma 87 puntos el Ejército con su estrella, Iván Patterson. Asistencia de Murguía. José Murguía. Creo que ya se podría ir luego de esta canasta Patterson. Así la vuelca entre las palmas de sus seguidores. El Bosque soltó ya el partido. Prácticamente sus ofensivas son muy cortas, excepto cuando el balón pasa por la mano de Lorenzetti. Eso le permite al Ejército seguir corriendo en la cancha, seguir produciendo. Va acercando a los 100 puntos el Ejército. Quedan todavía 46 segundos. Y quinta falta de Leturia. 10 segundos largos para el Ejército. Tiene 99. Yo creo que no van a llegar a los 100. El Bosque no la va a entregar. Pero ha ganado con 99 puntos el Ejército al Bosque, que lleva 60. Mucha comodidad en los últimos dos cuartos para el Bosque. Típico acá de juego desarrollado por el Ejército. Corriendo mucho la cancha, aprovechando la velocidad de Patterson, de Oré. Y los buenos pases de Martirena, de mismo Hutchinson. Al final trabaja bien Brooks. Vamos a esperar verlo con algo más de oposición. Pero merecido, sin duda, el triunfo del Ejército. Sigue primero en la Liga de Lima a falta de un partido. Se va a hacer el saludo a la barra. El aplauso a los hinchas que no han parado de cantar durante el desarrollo de todo el partido. Aplaude así Iván Loaiza. Y la nobleza de su corazón. A los defensores que volaron a la eternidad. Felicitaciones por el triunfo, que cada vez acerca más al título. Cuéntanos, para el Ejército, ¿cuáles han sido las virtudes para este categórico triunfo? Bien, creo que estuvimos bastante bien en defensa. Sabíamos que era un partido por ahí, el Bosque no está del todo bien, pero son los partidos que por ahí son un poco más difíciles, pues, ¿no? Pero por suerte lo pudimos definir corriendo rápido, así que estamos muy bien. ¿Cuál es la base de este equipo? ¿Cómo? ¿Cuál es la base de este equipo? Creo que la primera arma ofensiva nuestra es correr, ¿no? Es ser rápido, tenemos un americano que es muy rápido y todos nos prendemos, defendemos duro y salimos corriendo. ¿Qué le espera al Ejército para llegar al título? Ahora esperar y bueno, el sábado tenemos un partido muy difícil y ojalá que podamos campeonar, ¿no? ¿Algunas palabras para la institución que viene acá a apoyarte? La verdad que muchísimas gracias, se siente mucho dentro de la cancha. La verdad que estoy muy contento de ser parte del Ejército y bueno, lo mejor y esperemos que sigan viniendo. ¡Felicitaciones! Gracias. Felicitaciones por el triunfo. ¿Cuáles han sido las virtudes de este categórico triunfo? Bueno, primeramente agradecerle su presencia acá, que están cubriendo al equipo, que siempre estamos ahí tratando de dar lo mejor para sacar adelante al Ejército. Contento día por el triunfo, creo que la paciencia y la destreza de cada uno de los jugadores ha sido importante para sacar adelante el triunfo. ¿Cómo se siente usted ante el apoyo de los efectivos del Ejército? Cuando venimos acá a jugar y tenemos solamente nuestros familiares, lógicamente ellos nos motivan, ¿no? Sin embargo, ahora que tenemos a toda la barra, toda la institución abocada a seguirnos y a estar permanentemente, ya sea presencialmente como es ahora, o ya sea por las redes sociales u otros medios de comunicación, nos incentivan mucho, nos motivan desde el entrenamiento, porque eso permanentemente está siendo participado a todos ellos y un seguimiento, y más aún al personal de jugadores extranjeros y civiles que nos apoyan con mucha profesionalismo y también con la característica del militar. Ellos se sienten mucho más motivados porque están en una institución muy diferente a las otras, donde básicamente hay mística, hay tradición, hay espíritu de cuerpo, y sienten esa fe en que el
Ejército siempre va a salir triunfador. Coronel, ¿qué le espera al Ejército que viene el título? Bueno, ahora viene la parte más difícil. Tenemos un partido muy difícil el día sábado con Inmaculada, donde vamos a definir si descansamos y nos quedamos esperando a los playoffs del tercero al sexto. Lo interesante es quedar primero o segundo. De tal manera esperarlos a ellos y después en la segunda parte ya estar definiendo la final del torneo. Sin embargo, el día sábado, si ganamos, clasificamos directamente para la Liga Nacional, que ya enfrenta a todos los clubes a nivel del Perú para sacar al campeón nacional que va a la Liga Sudamericana. Muy bien, mi coronel, felicitaciones.